Buenos días, hola, buenos días a todos. Días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nada, bueno, no sé si falta alguien, vamos a ir comenzando. Bueno, pues buenos días, soy Lucía, la responsable de la Red de Ciudadanía y Vida Independiente de Confederación. Y están conmigo Olga y Almudena, también de Confederación Aspace. Bienvenidos a la segunda edición del ciclo de jornadas de Desayuno con Talento, que estamos celebrando del 10 al 25 de noviembre. Como sabéis, estas jornadas están enmarcadas dentro del programa de Talento Aspace, un proyecto que tienen ya casi 7 años de vigencia y en el que en los últimos años pues han ido sumando cada vez más profesionales y entidades, abordando cada vez más áreas de talento y en la actualidad estamos trabajando un total de 10 áreas. Queremos daros las gracias por la acogida y por el éxito que nuevamente estamos teniendo este año. Aprovechamos para indicaros que estas jornadas sean grabadas y posteriormente difundidas en las redes sociales y en el canal de YouTube de Confederación. Por último queríamos pediros que antes de desconectaros rellenéis el cuestionario de evaluación que va a dejar mi compañera Olga colgado en el chat y nada, si no os da tiempo por lo que sea, igualmente os lo vamos a mandar por mail. Para nosotros es muy importante que nos deis feedback y nos trasladéis cualquier propuesta de mejora para seguir avanzando y adaptándonos a vuestras necesidades. Sin más, vamos a dar por inaugurado el taller cuya temática es de vida independiente. Vamos a empezar la jornada dando la bienvenida y escuchando la exposición de los compañeros de los grupos de talento de este área. Paso a presentaros a Marcos Olleta, responsable del programa de ajuste social y personal de Aspace Navarra, desde el grupo de trabajo llevado a cabo por la Federación de Aspace Galicia. Buenos días, Marcos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, a ver si os podemos explicar. Nada, un poco. He ido un poquito rápido porque somos un montón de gente hoy hablando y así nos da tiempo a todos. Marcos, pues cuando quieras nos cuentas lo que habéis estado haciendo en vuestro grupo. Vale, pues empiezo. Bueno, no hemos hecho una presentación porque tampoco hemos sacado grandes conclusiones. Era un grupo nuevo que yo creo que prácticamente todos era la primera experiencia dentro del talento compartido y de pues, participar en estas sesiones. Y bueno, pues un poco os explico lo que hemos ido tratando en diferentes reuniones. ¿Vale? Como decía Lucía, venimos a través de Galicia y en ella hemos participado personas de Galicia, de Ávila, de Salamanca, de La Rioja y de Navarra. Un poco lo que fuimos enfocando las reuniones en diferentes temas. En la primera reunión, sobre todo era, pues eso, conocernos, un poco presentarnos quiénes éramos, qué hacíamos cada uno en nuestra entidad y un poco, pues eso, conocer un poco qué expectativas teníamos ante este grupo de trabajo. Resolvimos dudas que teníamos sobre el funcionamiento del programa de talento Aspace, que nos estuvo contando Nacho de Galicia un poco, pues eso, él ya tenía experiencia. Un poco dudas que pudiéramos tener porque nos pillaba a todos un poco de nuevas. Presentamos también las entidades porque al final cada entidad en cada provincia pues funciona, bueno, tiene diferentes proyectos, entonces lo que hicimos fue presentar un poco qué hacíamos en cada entidad para ubicarnos y saber en qué punto estábamos cada uno. Y empezamos a definir un poco posibles objetivos de trabajo pues para las siguientes sesiones. Esa fue un poco la primera sesión, sobre todo conocernos y aclarar un poco dudas y orientar el trabajo. En la siguiente reunión lo que hicimos fue ya compartir aquellos proyectos en los que está trabajando vía independiente cada una de las entidades que forman parte del grupo. Entonces un poco fuimos comentando pues eso, pues que sí que vimos que todas las entidades caminábamos hacia allí, aunque bueno, luego nos hemos ido dando cuenta conforme iban pasando las sesiones que un poco a una prueba-error, un poco a ciegas, porque vemos que la intención es esa, pero que está aún sin definir bien del todo, ¿no? Por eso es importante estos grupos. Un poco lo que comentaba antes de Salamanca es que la vida independiente se está intentando implementar en todos los recursos,
y diferentes actividades, pero bueno, no había ningún programa definido como tal. En Aspace Ávila, pues eso, pues que se está favoreciendo un poco la figura del asistente personal, que sí que se estaban teniendo en cuenta proyectos de origen prelaboral, o sea, de integración laboral y de formación, que al final también eso pues puede facilitar que una persona lleve una vida independiente, cursos de brecha digital y el proyecto Solo Conmigo, que es un poco, serían actividades del día a día para favorecer un poco esa autonomía personal. En La Rioja sí que, bueno, La Rioja participa dentro de la Red de Ciudadanía Activa, que ahí sí que se les da, si conocéis, mucho voz y peso a las personas con parálisis cerebral y orientan un poco, pues eso, pues temas del día a día y temas de derechos, temas de esto, que al final sí que se están logrando avances relacionados con la vida independiente. Y La Rioja sí que tiene un piso dirigido a la vida independiente, pues eso, que se busca un poco eso, favorecer la vida independiente, desarrollando sus habilidades y capacidades, y que se han ido con el tiempo reduciendo esos apoyos para, según iban adquiriendo habilidades, las personas que vivían. Y luego un poco en Navarra, sí que en las residencias también, apoyados por el programa de ciudadanía activa, se han empezado a implementar cambios estructurales, cambios importantes, pues eso, que al final son las personas quienes eligen cuándo se van a dormir, con quién comen, los talleres son voluntarios, bueno, pues se han ido haciendo cambios un poco dentro de la dinámica residencial. En los ocupacionales también se ha implementado la atención centrada en la persona y se busca un poco, se tiene en cuenta los intereses y gustos de las personas que participan en el ocupacional para programar las actividades. En el Centro Especial de Empleo también se ha implementado la atención centrada en la persona, y con el programa de ajuste social y personal que dirijo, pues lo que se busca un poco es garantizar la vida independiente y el apoyo de las tomas de decisiones de las personas. Y luego, perdón, que se me ha traspapelado. Y luego también tenemos un piso de vida independiente en Navarra, que, bueno, pues estamos, es un proyecto que es, piloto que surgió hace 2 años con otras 2 entidades de Navarra. Y un poco, bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no?, dificultades que nos vamos encontrando en la vida independiente en el día a día, que al final el concepto hacia dónde queríamos ir, teníamos claro, pero luego el día a día nos pone en duda. Y luego eso es algo que también hemos ido viendo en las diferentes sesiones de este grupo de trabajo. Y luego en Amencer Aspace, en Galicia, pues se realizan actividades para favorecer la vida independiente dentro de actividades del centro de día. Y se trabaja mucho a nivel individual para favorecer esa vida independiente. En el centro de día se está buscando también que se tenga la mayor autonomía y capacidad de decisión. Se aplica también la atención centrada de la persona y participan personas que están interesadas en esas actividades. No es como antes, que todo el mundo entraba de esa manera. Y en la futura residencia que están planificando, pues quiere llevar todo el tema de vida independiente desde un principio, que eso también facilita al final. Ahora os explicaré un poco las dificultades que hemos visto. Pues esto fue un poco la segunda reunión, que fue un poco explicar qué proyectos de vida independiente teníamos en cada, o hacia dónde iban un poco nuestros proyectos. En la tercera reunión, la idea era compartir las necesidades detectadas en la relación con la vida independiente de cada una de las entidades. Fuimos exponiendo un poco las dificultades que veíamos y vimos que eran muchas. Desde estructurales, desde formas de trabajo que están establecidas desde mucho tiempo, que es difícil cambiar la mentalidad, desde límites económicos y organizativos y personal, incluso la mentalidad que os comentaba, pues a veces ese paternalismo que ha venido antiguamente, pues aún tenemos dejes de ello, ¿no?, que estamos trabajando para quitarlos. Incluso las personas con discapacidad a veces tienen asumida esa forma de trato y les resta valor a su propia opinión. Pues al final es como, bueno, parecíamos que a veces muchas veces esperan nuestra aprobación para dar el paso, y es algo que tenemos que ir cambiando. Luego también, pues eso, falta de recursos para trabajar individualmente, servicios de la comunidad o de la provincia que no facilitan, pues instalaciones no adaptadas, la falta de oferta adaptada también de ocio y de, ¿no?, pues al final eso también vemos que es un hándicap. Y luego eso, pues sobre todo también eso, los recursos humanos, económicos, comunitarios y cambios de mentalidad. Ahí es donde nos centramos en la tercera sesión, y
Y bueno, vimos ahí un poco que eso era las dificultades que encontrábamos en nuestro día a día para poder implementar la vida independiente. En la cuarta reunión nos juntamos para definir y unificar el concepto de vida independiente, porque estuvimos viendo que aunque la línea base era más o menos la misma, luego cada uno lo interpretábamos un poco a nuestra manera, y pusimos también un poco en común las bases del sobreproteccionismo. Entonces, en esta sesión, Lucía nos planteó un poco que miráramos hacia atrás, ¿no? Desde dónde viene esto, y la verdad que nos hizo clic un poco todo, porque nos hizo replantearnos hasta dónde estábamos trabajando en este momento. Entonces, lo que hicimos fue centrarnos un poco en el movimiento de vida independiente, que ya sabéis que supongo que surgió en Estados Unidos a finales de los años 60, y un poco lo que empezamos fue a informarnos sobre ese movimiento, lo que solicitaba ese movimiento, y la verdad que fue totalmente sorprendente que en los años 60 tuvieran esa mentalidad, que estuvieran tan avanzados y que hoy en día, en el 2022, realmente sigamos hablando de lo mismo, pero sin haber hecho grandes avances. Y nos sorprendió eso un montón. Entonces, un poco lo que definimos era, para la siguiente reunión, después de analizar un poco, pues estuvimos analizando todo este movimiento, fue comparar y ver la evolución del movimiento de vida independiente desde sus inicios hasta la actualidad. Y es ahí un poco donde nos hemos quedado, porque luego hasta verano estuvimos reuniéndonos con asiduidad, pero después de verano, pues entre que ha habido una persona que no trabaja ya en ASPACE y que luego hemos tenido mucha incompatibilidad de agenda, pues no hemos podido avanzar grandes cosas. Se nos ha quedado un poco abierto esta parte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que creo que sacamos en positivo que nos hemos ubicado un poco en el punto en el que estamos en cada provincia, que vemos los avances que han sido escasos desde que se empezó a hablar de este movimiento y que, bueno, nos ha orientado un poco, creo que, el trabajo del grupo para de cara al futuro. O sea, tenemos ahora un punto de partida mucho más sólido que cuando empezamos. Entonces, un poco sería eso. La siguiente reunión ya fue un poco sacar las conclusiones para presentaros hoy aquí. Y un poco, pues las dificultades que nos hemos encontrado ha sido eso, pues la compaginar horarios, las bajas de algún miembro. Y luego sí que queríamos un poco, que sé que se va a presentar hoy, es de cara a un futuro trabajo que podamos realizar, pues un poco conocer la guía que se está elaborando de vida independiente por parte de Confederación. Pues eso, porque vemos que hay necesidad de unificar criterios y proyectos, o al menos nosotros tener unas pautas para no crear información ni contradictoria y ser eficientes. Así que espero no haber sido muy muy pesado, no les da mucha chapa y que sepáis que un poco esto es lo que hemos trabajado en este grupo. Gracias. Muchas gracias. Que no tengo el micro. Muchas gracias a ti, Marcos. ibais por muy buen camino cuando estabais trabajando, estabais ahí muy de lleno y es cierto que fue una faena al que no pudierais compaginar agendas, la baja de uno de los compañeros del grupo, y fue un poco ahí el impedimento que estuvisteis, pero ibais por muy buen camino y además tenéis muchas cosas que están relacionadas con la guía que habéis justo ahora hecho mención a la guía, así que cuando se vuelvan a montar a los grupos de vida independiente, si queréis algún día me junto con vosotros y os explico detenidamente la guía, aunque hoy os adelanto que ahora luego vamos a ver cosillas, ¿vale? Del proyecto Rumbo y demás. Continuamos, ¿vale? Ahora paso a presentaros a Andrea Mejías, técnico del Servicio de Capacitación y Sociolaboral de APACE Toledo, y a Nacho Reyes, director del Centro de Día APACE de Valencia. Ambos desde el grupo de trabajo llevado a cabo por las federaciones de ASPACE de Extremadura y Federación de Castilla-La Mancha. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Andrea, hacemos como habíamos quedado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nada, simplemente, lo que vamos a exponer el trabajo que hemos realizado en la Federación Extremeña y de Castilla-La Mancha, y yo no sé, estoy allí como extracomunitario, ¿no? Como un fichaje extracomunitario desde Valencia,
Y creo que para poderlo comentar, pues vamos a hacer una presentación de un Power que supongo que ayudará un poquito a entender el trabajo que hemos realizado. Voy a compartir pantalla. Y así. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Vale. A ver, vamos para atrás. Se me ha ido a ver al inicio. Vale. Bueno, el grupo lo formamos un grupo variopinto, como todos estos grupos de talento, ¿no? Porque está Raúl López de UPAC San Fernando, Bea y Sandra de UPAC Sur, Estela de Badajoz, Espacio Badajoz, y Andrea, que está aquí acompañándome, de Toledo. Y bueno, yo, Nacho Reyes, de Abaparte. Creo que Marcos, toda la introducción que ha hecho Marcos de que si cada uno venimos de un lado, del tal, pues me la voy a ahorrar porque nos pasó exactamente lo mismo. Era muy importante en ese momento saber dónde estábamos. Cada uno empezamos las primeras reuniones, realizamos un total de 7 reuniones, y más la octava reunión creo que fue la de presencial en Toledo el mes pasado, con lo cual hemos mantenido un ritmo de trabajo de prácticamente una reunión mensual. Con una buena participación de todos los miembros. Las primeras reuniones las dedicamos pues a saber cada uno de dónde venía. Nos dimos cuenta de que habíamos profesionales que trabajamos en centros de día, otros en centros ocupacionales, servicios de capacitación, incluso con viviendas de apoyo. Y claro, cuando nos poníamos a hablar de vida independiente, cada uno lo miraba desde su prisma, ¿no? Desde el ámbito laboral donde desarrollamos cada uno nuestra tarea, ¿no? Pero nos veíamos en la obligación de tener que llegar a puntos de acuerdo, ¿no? De hablar un mismo lenguaje, pues saber a qué nos referíamos con vida independiente. Como ha dicho Marcos, es un término que como que se ha infiltrado en nuestras vidas profesionales desde el movimiento de los años 60. Pues a lo mejor nosotros llevamos ya, pues oyéndolo, ¿no? Pues 20 años seguro. Son conceptos que aterrizan, pues como aterrizó la autodeterminación y otros conceptos, ¿no? Que a los profesionales que trabajamos en atención directa, pues primero los tenemos que entender y luego los tenemos que tratar de llevar a nuestro día a día, ¿no? Y eso requiere un trabajo de análisis y luego de pragmatismo muy grande, ¿no? En nuestras primeras reuniones tratamos de ver pues, qué era la vida independiente y sobre todo no perder de vista a las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Porque al principio de hablar de vida independiente parece que todo lo que nos viene a la mente pues, son personas que viven en sus casas, que tienen su trabajo, que tienen un nivel de autonomía muy grande. Y claro, parecía que nosotros... ¿Qué pintamos nosotros hablando de todo eso, ¿no? Era un poco un choque ahí que nos costaba arrancar. Nos dimos cuenta en ese debate pues que una cosa era autonomía y otra cosa era vida independiente, ¿no? Y que precisamente ese matiz era muy relevante para las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque hay personas que tienen capacidad de o la tienen o potencialmente la pueden llegar a tener de dirigir su vida, aunque siempre van a necesitar una tercera persona. O sea, no, y eso va a ser ineludible, ¿no? Y entonces decíamos, ostras, hay gente que puede ser muy autónoma, entendiendo la autonomía como la capacidad de gestión de las cosas importantes de mi vida, ¿no? Y sin embargo iban a necesitar siempre un apoyo, ¿no? Entonces, estuvimos destinando unas sesiones, yo creo que fue la primera, la segunda reunión, pues intentar aclararnos en esos temas. Y en ese debate, pues nos salía, ¿qué es la vida independiente? Pues nos salía el poder de decisión, la vida comunitaria, la inclusión en la comunidad, todo eso, ¿no?
la residencia, vivir en una residencia, vivienda con apoyo, la participación social, tener un proyecto de vida, todo lo que aparece en la que hemos reflejado en la diapositiva. Pero tratamos de buscar algo que fuese un denominador común para todos los servicios, ¿no? Es decir, ¿en qué se apoya la vida independiente? Y si, o sea, si llegamos a conseguir un denominador común que esté a la base del desarrollo de la vida independiente, quizás podamos trabajarlo en todos los servicios y con todas las personas, ¿no? Que era nuestro principal. Yo creo que a lo mejor sin nombrarlo, no sé, Andrea, si no me corriges, sin nombrarlo nos preocupaba que el trabajo que hiciésemos sirviese para todas las personas, ¿no? No solo para las que más capacidad tienen, ¿no? Sino que, y que se pudiese trabajar en diferentes tipos de servicios, ¿no? Entonces llegamos un poco a la conclusión de que la autogestión era ese eje principal, ¿no? Para poder trabajar. Porque al final una persona que los niños, ¿no? Se trabaja con ellos así, se trabaja que empiezan a aprender a gestionar sus pequeñas cosas del día que parece, aparentemente no tienen importancia, no tienen una relación directa con la vida independiente, ¿no? Cuando un niño elige comerse un yogur de un sabor o de otro, aparentemente es un... Tú ahí ningún profesional piensa que esté trabajando la vida independiente, ¿no? Es difícil relacionar con la vida independiente. Sin embargo, está entrenando la toma de decisiones, ¿no? Y eso sí que ya es relevante para la vida independiente. Entonces, bueno, pues lo estuvimos debatiendo y pensamos que si se trabajaba la autogestión desde la base y las personas se empoderan en autogestión, pues las estamos capacitando para el desarrollo de una futura vida independiente, ¿no? Muy... sin saber cada uno a dónde llegará, cada uno tendrá su proyecto y tal, pero sí que pensamos que eso era un denominador común. Entonces nos pusimos manos a la obra con el tema de la autogestión. Nos preocupaba eso, que nosotros como grupo nos estábamos reuniendo, pero al final teníamos que llegar a algo que fuese práctico. O sea, teníamos claro que queríamos trabajar la autogestión, pero también teníamos claro que tenía que ser algo que se tradujese en algo que fuese práctico para todos nuestros compañeros, no solo para nosotros que estamos en el grupo de talento, sino también para otros compañeros de otras entidades que a lo mejor no están en el grupo, pero que se pueden beneficiar de la reflexión que habíamos hecho y del trabajo que estamos haciendo. Entonces, nos preocupaba saber si la autogestión, que también es una palabra que tenemos mucho en boca, o autodeterminación, pero el nivel más sencillo, más de día a día, es la autogestión. ¿Cuánto se trabajaba en los centros? De eso estuvimos hablando mucho. Estuvimos comentando ejemplos como los que decía antes Marcos, ¿no? Pues hay centros donde deciden, ¿no? Pues en mi centro deciden lo que comen, o dónde se sientan, o dónde no sé qué. Y eran como pinceladas, ¿no? De autogestión. Pero no había una visión global de la persona, no había una... Vale, decide dónde se sienta a comer, pero decide en qué actividad participa. Ah, no, eso no. Y donde decidían en qué actividad participan, pues a lo mejor no decidían en otra cosa, ¿no? Era como que espontáneamente los profesionales en los servicios habíamos dado pinceladas de autogestión con personas que además... personas que aparentemente pues era más sencillo que pudiesen tomar esas decisiones, pero que no había un plan global de que esa persona, si esa decisión, ese entrenamiento en esa decisión formaba parte de un plan más global, ¿no? De empoderamiento en autogestión. Entonces nos preocupaba saber cuánto de autogestión se está trabajando en los centros, cuánto gestiona cada persona que nosotros atendemos, si está gestionando todo lo que puede o no, o podría gestionar mucho más, o en qué punto está y demás. Y pensamos que si tuviésemos de cada persona esa fotografía, ¿no? ese perfil del uso de la capacidad de autogestión, pues sería algo muy útil, ¿no? Y de ahí nace la idea del itinerario de autogestión, que voy a ver si os puedo presentar.
Es este. Bueno, voy a pegar un pantallazo rápido porque sé que vamos mal de tiempo y yo me lío y vamos, podría estar todo el día. Bueno, aquí hay unos datos principales, simplemente para que peguéis un vistazo. Lo que hemos hecho es... Nacho, no se está viendo. Ah, no se está viendo, perdón. A ver, bueno, voy a ver si puedo compartir esta. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Vale, es que no sé por qué al compartir uno no me deja cambiar. Bueno, tiene aquí unos datos personales. Lo que hemos hecho es agrupar en determinadas áreas. El nombre de itinerario de autogestión viene de la idea de que desde que una persona llega a uno de nuestros servicios hasta que se va, ¿cuántas oportunidades pueden haber a lo largo del día para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Cuántas oportunidades se le generan para que pueda tomar decisiones en aspectos que van desde lo más sencillo, como pueda ser si decide cuándo quiere beber agua o no, a cosas mucho más complejas, ¿no? Sí que es cierto que en todo el debate y a la hora de elaborar este itinerario, pues como veréis hay algunos apartados que ya se escapan un poco del servicio, pero también consideramos que era importante ponerlos porque, como os he dicho al principio, habían servicios más orientados ya a la vivienda autónoma o al empleo, a tal, y pensamos que era interesante recogerlo. Entonces está agrupado por una serie de categorías, aquí veis alimentación, comida y hidratación. La estructura siempre es la misma de este cuestionario, es las tareas aparecen en esta columna, comida, hidratación, y luego pues hay una serie de preguntas que lo que realmente se pregunta es, ¿se genera la oportunidad de elección a la hora de servirse la comida, de preparársela, de dónde come, cuándo come, gestiona, tiene posibilidad de elegir el ritmo en que se alimenta, ritmo de comida? Y entonces sí o no, y si es sí, hemos incorporado también a última hora, pero nos parecía muy interesante el apoyo activo, ¿no? Diferentes niveles de apoyo activo. Bueno, os adelanto que este itinerario de autogestión irá acompañado de unas breves instrucciones para que sea más fácil de pasar. Los que conozcáis el apoyo activo, pues lo único que hemos hecho ha sido numerar todos los niveles que hay, ¿no? Desde preguntar, explicar, incitar, mostrar y guiar, pues con un 1, con un 2, un 3, un 4, un 5, ¿vale? Entonces, si sí que elige, pues que el nivel de apoyo que necesita para poder llevar a cabo esa elección, y si hay algún tipo de apoyo material o de una persona para poderla realizar. Y luego, pues un apartado de observaciones. Es muy sencillo, lo hemos pilotado con unas cuantas personas, lo hemos mejorado. Supongo que ahora estamos en fase de volverle a dar otro repaso para usarlo y la idea principal pues sería pues cerrarlo y compartirlo con todos, ¿no? Como veis, pues hay apartado de aseo, higiene tal, y demás. Voy a ir un poco más rápido, pero si no. Sigo compartiendo esto. Vale, vamos por aquí. A ver. ¿Veis la presentación ahora? Sí, sí, sí se ve. Sí, la vemos. Vale, no sé qué pasa, que ahora se ha bloqueado y no me pasa de... Espera, voy a dejar de compartir y a compartir de nuevo. Que tengo que dejar de compartir esta. A ver si ahora... Vale, perfecto. Bueno, como os decía, el itinerario de autogestión es el cuestionario ya que hemos visto, que pretende observar y registrar qué aspectos de la vida de una persona decide o gestiona por sí misma y o con apoyos, ¿no? Como os he dicho, van desde acciones muy sencillas y pequeñas, digamos, a situaciones más complejas. El objetivo, pues tener una valoración... Tener una idea de que la persona desde que en todas estas áreas,
cuánto decide, en cuántas tiene oportunidad de poder tomar decisiones y gestionar sus cosas y en cuántas no, y en función de eso, pues nos posibilita detectar objetivos de trabajo o mejoras, ¿no? Las áreas que abarca el itinerario, pues, son alimentación, comida y hidratación, imagen personal, así, higiene, descanso, participación en su plan personal y en las actividades, es decir, toma parte en la elección de sus objetivos, de los objetivos que se trabajan con él, los conoce, elige las actividades en las que participa, su horario, todo esto. Luego hay un apartado de habilidades sociales y comunicación y uno de cuidado de la salud, ¿no? Como os he dicho, pues cada tarea, pues, se valora en función de los niveles de apoyo activo que tenéis aquí. La puntuación 1 sería preguntar. Estoy ocupado. Estoy ocupadísimo. Estoy de vídeo. Estás de vídeo, no sé, perdona. Ahí. Hablas más que bajo el agua, ¿eh? Bueno, perdonad. Los niveles de apoyo activo están aquí. El nivel 1, 2, 3, 4 y 5. El nivel 1 sería preguntar, pues la persona... Es que no sé si más o menos se conoce, es redundante, ¿no? Pero bueno, se pregunta, se hace la pregunta para que la persona inicie la actividad. Explicarse da, es cuando no es suficiente con la pregunta, hay que explicar en qué situación está para que inicie la tarea. Incitar es, ya se dan guías con gestos para que realice la tarea. Mostrar es, lo realizo yo primero para que vea lo que tiene que hacer la persona. Y guiar sería el nivel de apoyo más alto. En el que el profesional o la persona de apoyo guía la realización de la tarea. ¿Qué nos aporta el itinerario a nuestro trabajo? Pues una visión amplia de las decisiones que toma una persona, lo que os decía antes, ¿no? No solo sabemos qué decide el yogur o qué decide dónde me coloco en el comedor o con quién comparto mi lugar en el autobús, sino que tenemos una visión más global. Sabemos que decide eso, pero también decide todas estas otras cosas y tiene todas estas oportunidades de mejorar en su autogestión. Luego también nos dicen qué cuestiones, pues, se puede empezar a trabajar, ¿no? Es decir, tiene la oportunidad, no lo está haciendo, ahí tenemos una posibilidad de mejora, con lo cual puede formar parte de un objetivo de trabajo. Y luego también nos sirve para determinar los niveles de apoyo que necesita una persona para mantener su nivel de autogestión. El nivel de autogestión puede verse afectado por si los apoyos que necesita no se dan. Sobre todo en personas que tienen capacidad de gestionar cosas, pero no de realizarlas. Entonces siempre van a depender de que la persona sepa que su nivel de autogestión es ese. Porque si no lo sabe... es fácil que se les sobreapoye. Y yo creo que disculpar sobre todo la interrupción, esto es el directo, esto son cosas del director. Creo, Andrea, que no sé si me he dejado algo, pero bueno, nuestra intención sería compartir ese itinerario ya definitivo junto con las instrucciones que serán breves, compartirlo con todos los grupos para que se pueda hacer uso de esa herramienta y que pueda resultar útil al resto de entidades. Vale. Yo tengo una pregunta rápida, Nacho. ¿Con cuánta gente la habéis testeado ya? Pues no te sé decir el número, pero hubo entidades que hicieron 5 itinerarios, yo hice 3, no sé, pero a lo mejor con 10, 15, por ahí estará, ¿no, Andrea? Sí, por ahí cada persona hicimos entre 3 y 5 para probar. Y ya se modificó, o sea, con ese testeo, el que os he presentado ahora ya no es el mismo que nosotros pasamos, ¿no? Ya está mejorado. Entonces, supongo que ahora lo siguiente sería testear este para ver qué tal funciona, sobre todo con las instrucciones, a ver si son claras y sobre todo... personas que no hayan estado en el grupo o no lo hayan pasado, ver cómo lo maneja y ya darle la última pincelada y poderlo sacar. Se me ha olvidado comentar que tuvimos una segunda línea
al principio del grupo planteamos dos líneas de trabajo. Hubo una que es toda la que he comentado del itinerario de autogestión, que tenía que ver con más con una línea más basal, ¿no? Digamos, decir, por empezar, una línea base para el desarrollo de la autogestión, pero también nos preocupaban las personas con más capacidad que están ahí a las puertas de la vida independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, una segunda línea de trabajo que nos queda pendiente de desarrollar para el año que viene, una vez finalicemos el itinerario, será lo que podría ser el proyecto de vida, ¿no? Es decir, definir qué aspectos debe de contemplar el proyecto de vida de una persona, ¿no? O en qué cosas hay que trabajar para que la persona pueda generar un proyecto de vida, ¿no? Entonces, ahí ya hemos empezado a esbozar, pero claro, el volumen de trabajo en este año yo creo que nos ha dado para esto. Y bueno, pues nos queda apuntada ya la siguiente línea de trabajo de este grupo en tema de vida independiente. Ese camino. Vale. Pues muchísimas gracias. A continuación, mi compañera Almudena Pérez, técnico de comunicación de Confederación Aspace, y yo haremos una breve presentación del proyecto Rumbo, que algunos de aquí ya habréis oído hablar de él, y nuestra misión de hoy es poneros un poco al día sobre ello y ver con vosotros de qué se trata. Os voy a compartir el PowerPoint. A ver. Hola, buenos días. Bueno, me voy presentando. Sí, para mientras los que no me conozcáis. Soy Almudena. Encantada de estar aquí con todas y todos. Vale, bueno, voy a empezar a presentaros un poco el proyecto Rumbo, en el que estamos trabajando desde este año 2022. Para los que no lo conozcáis, bueno, pues que lo conozcáis un poquito más en profundidad y que a algunos a lo mejor ya os suena, ¿vale? Primero voy a contaros el contexto para poder entender un poco mejor de dónde nace esto de Rumbo, ¿vale? Si quieres, pasa, Lucía. Se te ha quedado pillado. Un segundo. Ahora, ahí estamos. Vale. Bueno, pues como sabéis, el plan de recuperación, transformación y resiliencia define las prioridades del Gobierno de España para materializar parte de la inversión procedente de los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea. Y el objetivo es crear un futuro más verde, más digital, más igualitario y más cohesionado. Entonces, una de esas políticas del plan de recuperación, en concreto la octava, hace referencia a un plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión. Lo que pretende este plan de choque es reforzar esas políticas de atención a la dependencia y apoyos a la autonomía personal para impulsar un modelo de apoyos y cuidados de larga duración hacia una atención centrada en la persona, impulsando pues modelos de vida independiente. Este es un tema también que recogen diferentes tratados internacionales, si quieres, Lucía, pasa de diapositiva, tratados internacionales y europeos, como por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como sabéis seguramente que en su artículo 19 recoge el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y bueno, es que en 2019 el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad hizo una recomendación, el comité que es un poco el que hace seguimiento de esta convención, hizo una recomendación a España para aplicar una estrategia para asegurar precisamente este derecho, ¿no? Aumentando un poco las partidas presupuestarias para apoyar a las personas con discapacidad y mejorar su igualdad de acceso a los servicios, incluidos también los de la asistencia personal. Aparte de esta convención, también recoge esta tendencia la Estrategia Europea sobre Discapacidad. Al final, bueno, pues esta estrategia reitera un poco que la Unión Europea se ha comprometido a conseguir la transición del cuidado institucional al cuidado basado en la comunidad. Entonces, dentro de todo este marco
general, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 financia una serie de proyectos piloto con el fin de, bueno, pues de impulsar nuevas fórmulas para impulsar, valga la redundancia, la vida independiente y que se generen aprendizajes pues, que puedan desarrollar nuevas políticas sociales. Aquí es entonces donde nace el proyecto Rumbo, bueno, su nombre completo es el proyecto Rumbo hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva, que se trata de un proyecto piloto que se trabajará durante 3 años y que plantea implementar un nuevo modelo de apoyo a la autonomía personal y al cuidado de personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo. Se va a realizar mediante la combinación de recursos y servicios para impulsar la vida independiente y se ha desplegado concretamente en 5 comunidades autónomas, como son Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Andalucía. Cuenta con 8 líneas de acción que luego os va a comentar un poco más en detalle Lucía y que permitirán, bueno, pues conformar una alianza sobre diferentes discapacidades, porque ahora os voy a comentar quiénes son las entidades que participan dentro del proyecto. Pero bueno, en general las discapacidades son discapacidad física, orgánica, parálisis cerebral, daño cerebral y trastornos del espectro autista. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son las confederaciones estatales que participan en el proyecto, como son COCENFE, Autismo España, FEDACE, PREDIF y Confederación ASPACE. Y en cuanto a la participación territorial, pues van a participar 22 entidades, se va a combinar un poco la visión integral de las entidades estatales con la ejecución reforzada de las entidades territoriales. En nuestro caso participamos en los 5 territorios que os he comentado, estamos trabajando desde la Federación ASPACE Galicia, Federación ASPACE Castilla y León, Federación ASPACE Aragón, Federación ASPACE Andalucía y FEPCAN. Esto es un poco a rasgos generales el contexto, de dónde viene, quiénes estamos participando y demás, y ahora Lucía os va a contar un poco más lo que os comentaba antes de las líneas de trabajo y cómo se va a trabajar dentro del movimiento ASPACE. Continuando con lo que se está contando Almudena, el proyecto Rumbo se estructura en torno a 8 líneas de trabajo. En su conjunto definen el hilo conductor del proyecto, que busca identificar un nuevo modelo que facilite la vida independiente para las personas con discapacidad, que va desde la detección de necesidades a la definición de una posible nueva cartera de servicios y a la creación de posibles alianzas para conseguir la adaptación de ese posible modelo nuevo de atención basado en la persona, identificando y promoviendo los cambios estructurales y sociales necesarios para hacerlos posibles. Las líneas de actuación son las que veis ahí, ¿vale? Servicio de adecuación y personalización de la vivienda, servicio de viviendas de transición a la vida independiente, servicio de promoción al alojamiento inclusivo, transformación de servicios residenciales hacia recursos de apoyo integral a la vida independiente, servicios sociosanitarios de proximidad, servicios de apoyo comunitario a la participación y promoción de la ciudadanía activa, creación de un nuevo catálogo de servicios de promoción a la autonomía personal y transferencia de un nuevo modelo. En Confederación ASPACE pretendemos introducir y acercar un nuevo modelo de vida independiente hacia nuestras entidades para fomentar el empoderamiento y el autogobierno de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, basándonos en los siguientes principios: el derecho a la autonomía personal, el diseño y la accesibilidad universal, la concepción de la persona en el centro del diseño, el modelo social basado en los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Os hemos traído una serie de ejemplos de... disculpad, de ejemplos de acciones que se van a llevar a cabo en los territorios que participan dentro del proyecto Rumbo. Siguiendo una línea general de trabajo y la misma filosofía del movimiento, cada federación, en base a los indicadores que hay que cubrir en cada territorio, han marcado ellas mismas sus propias acciones, algunas diferentes entre las mismas líneas de actuación que hemos visto antes en la anterior diapositiva. Durante estos 3 años que dura el proyecto,
Confederación Aspace, junto con las federaciones y otras entidades del movimiento, realizamos las siguientes acciones. La creación de una guía de vida independiente, la creación de diferentes grupos de trabajo y o de contraste, tanto como con las federaciones como con entidades que están dentro o no del proyecto Rumbo. El estudio de necesidades sobre la vida independiente y la calidad de vida de personas con parálisis cerebral, tanto las que residen en domicilios particulares como en centros. La creación de una herramienta que mida la calidad de vida independiente la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. La impartición de formaciones en materia de vida independiente a los cuatro perfiles, ¿vale? A profesionales, a personas con parálisis cerebral, a familias y a juntas directivas. La creación de una herramienta para medir la accesibilidad en viviendas. La posibilidad de realizar diferentes actividades de apoyo comunitario para la participación y la promoción de la ciudadanía activa. Formaciones en materia de asistencia personal y la acreditación para el servicio en las entidades. La co-creación de mecanismos de participación para las personas con parálisis cerebral y sus familias en la toma de decisiones en los centros. Minipíldoras formativas, que son talleres especializados para el empoderamiento de las personas con parálisis cerebral. No, me estoy quedando afónica, no sé si me parece a mí o me escuchéis bien. Todo esto es un pequeño resumen, ¿vale?, de todo lo que abarca el proyecto Rumbo. Podríamos estarnos horas hablando de ello, pero queríamos que nos aburriéramos y consumirlo todo en unas pequeñas diapositivas, ya que es un proyecto bastante, bastante grande. Os dejo de compartir la pantalla y ahora ha entrado hace nada con nosotros, acaba de llegar hace poquito Julia, que es la responsable de este magnífico programa, y nada, nos va a hacer una valoración de este año y una presentación de la próxima convocatoria. Hola Julia. Hola chicas, bueno, hola a todos y todas. Nada, pues enhorabuena, no me he perdido la parte de la exposición de trabajos, que al final es de las cosas más importantes que se hacen en estas jornadas, ¿vale? He visto un poco lo de Nacho, la parte final de tu presentación, Nacho, y bueno, pues nada, que mi enhorabuena, ¿vale?, a todo el trabajo que habéis desarrollado este año. Y darle las gracias a Lucía y a Almudena también por estar hoy presentando el proyecto Rumbo, que bueno, pues es un proyectazo que estamos elaborando desde Confederación y que están ahí a la cabeza Almudena y Lucía. Y bueno, que esperamos que al final se alinee con esta filosofía, ¿no?, que estamos trabajando desde Confederación de fomentar la vida independiente, ¿no?, de las personas con parálisis cerebral. Y bueno, pues todo lo que se plantea en este proyecto y todas las acciones van encaminadas a este fin y esperamos, ¿no?, poderlo alcanzar y ir de la mano también con todas las entidades. Bueno, yo sí que quería, como decía Lucía, ¿no?, hacer un pequeño balance de cómo ha ido Talento Aspace en estos últimos años, ¿vale? Y también quería avanzaros un poco la convocatoria del año que viene. Creo que la mayoría de vosotros que estéis aquí estáis ya dentro de Talento Aspace y bueno, pues para los que no lo conocéis, también aprovecho el pequeño espacio, ¿no?, para darlo a conocer y que sepáis también pues cómo va a ser la convocatoria y en qué consiste el proyecto. Me alegra mucho también ver a algún gerente por aquí, que estoy viendo por allá a Carlos Batalla, para que, bueno, pues los gerentes también vean, ¿no?, lo que se está haciendo a nivel de los técnicos de los grupos de trabajo. Y bueno, pues gracias por estar, ¿vale? Voy a compartir la presentación que os he preparado. Nada, quiero ser muy breve, ¿vale? Porque al final sois vosotros hoy aquí los protagonistas, ¿vale? Y bueno, pues nada, simplemente por hacer un pequeño balance, ¿vale?, y que conozcáis cómo ha ido Talento, que sepáis los que no conocéis Talento de dónde viene, cómo empieza Talento, ¿vale? Y bueno, pues empezamos hace 6 años, ¿vale? La primera convocatoria de este proyecto fue en 2016
Y bueno, pues se veíamos una clara demanda que iba surgiendo, porque bueno, pues hasta la fecha, y sobre todo las personas ya que son veteranas en ASPACE, mucho más que yo, yo llevo solo 15 años en ASPACE, pero bueno, aquí hay gente que lleva muchísimo tiempo. Sabéis que hacíamos pues muchos encuentros, muchas jornadas, las jornadas técnicas, si os acordáis algunos y algunas, ¿no? De estas que hacíamos en Fundación 11 y bueno, pues determinados encuentros, ¿no? Que hacíamos así a nivel estatal, yo que estaba ahí, estaba ahí, estoy, ¿no? En el programa de formación, pues bueno, hacíamos un poco este tipo de jornadas formativas, y es verdad que una de las cosas que más se valoraban, aparte de lo que eran las propias ponencias y toda la parte más, igual más teórica o más de contenido más teórico, como os digo, se ponía como muy en valor y siempre se ha puesto muy en valor los espacios que teníais los profesionales para poder compartir pues cómo se estaban abordando determinados temas en vuestra entidad, problemáticas que se veían un poco comunes, ¿no? Entre las entidades, qué herramientas estaban utilizando, qué tratamientos estaban empezando a utilizar, un poco esos espacios, ¿no? De compartir, ¿no? De compartir conocimiento y compartir talento, ¿no? Finalmente, porque no me cansaré de decirlo, que muchas veces buscamos mucha formación fuera, ¿no? Que nos prepare a los profesionales de ASPAC en determinados temas en cuanto a lo que es la atención de las personas con parálisis cerebral, pero al final tenemos muchos profesionales muy expertos en este colectivo dentro de nuestras propias organizaciones. Hay mucho talento acumulado. Entonces veíamos la necesidad de generar un espacio, de generar un proyecto que facilitara una estructura para posibilitar esos encuentros entre los profesionales y que se pudiera, bueno, pues, ofrecer unas áreas de conocimiento, unas áreas temáticas para que pudieran ser trabajadas desde los profesionales y bueno, pues compartir todo ese conocimiento. Pero sobre todo, con una filosofía que siempre me gusta insistir en cuando un poco explico en qué consiste esto de talento ASPACE, que es pues eso, compartir conocimiento. O sea, básicamente es compartir buenas prácticas, tener un espacio para conocer a otros profesionales, el funcionamiento de otros centros y bueno, abordar un poco y también replicar, ¿no? Cosas que se están haciendo en otras organizaciones, porque al final, si seguro que estéis de acuerdo conmigo, que las problemáticas a las que os veis un poco en el día a día son muy similares independientemente de la comunidad autónoma en la que te encuentres. Es verdad que bueno, hay cosas que igual dependen más de temas de administración y demás, pero bueno, que la realidad que estáis viviendo en nuestras entidades es muy común, ¿no? Entonces, bueno, pues se crea este proyecto facilitando esta estructura, ¿no? Para poder compartir conocimiento y, claro, este conocimiento compartido al final nos nutre a todos los profesionales para tener una mejor atención de las personas que atendemos en nuestro colectivo y que ellos, de forma directa o indirecta, pues también mejoren, ¿no? Su calidad de vida y la forma en la que les atendemos. A nivel de cifras, bueno, pues me gusta un poco siempre poneros, ¿no? esta evolución de los datos del proyecto. Como veis, bueno, pues desde que empezamos allá por el 2016, la evolución ha sido brutal. O sea, desde 2016 pues hemos triplicado, ¿no? Casi el número de profesionales que están participando, el número de entidades, de grupos de trabajo. Partíamos allá por el 2016 con 10 grupos de trabajo y quién nos iba a decir que acabaríamos este año con 35 grupos de trabajo. Entonces, bueno, es un proyecto muy, muy grande, muy ambicioso, que bueno, pues siempre tenemos, o yo al menos tengo mi intención de que siga creciendo, de que podamos seguir trabajando áreas que nos resultan importantes, ¿no? dentro de nuestro movimiento y que podamos seguir compartiendo y creando redes, ¿no? de conocimiento y de trabajo. Las áreas que hemos estado trabajando este año son estas que aparecen aquí. Como novedades, pues tenemos la del día de hoy, la de vida independiente y atención temprana. Veíamos que eran dos áreas muy importantes de incluir en talento. Primero, porque estratégicamente también en Confederación se está trabajando todo el tema de vida independiente, que ahí Lucía
os puede dar toda, pues, todo el conocimiento y la información. Un ejemplo es lo que comentaban Almudena y Lucía, ¿no? El proyecto Rumbo y, bueno, pues más cosas, ¿no?, que se están trabajando dentro de este área. Y bueno, pues queremos ir siempre de la mano de vuestras demandas y de cosas que es necesario, ¿no?, abordar desde Confederación y desde las entidades. Para participar en Talento, pues bueno, nosotros lanzamos siempre la convocatoria. Desde Confederación un poco ideamos lo que es la operativa y cómo se desarrolla el proyecto. Os hacemos propuesta de áreas de trabajo. Los profesionales tenéis un plazo de inscripción y hacemos análisis de esas solicitudes. Una vez analizadas, conformamos los grupos de trabajo bajo estos dos criterios, el área en el que os hayáis inscrito, y luego por comunidad autónoma, porque es cierto que, bueno, nosotros como Confederación lanzamos todo lo que es la operativa del proyecto, las bases, todo lo que es el proyecto en sí. Pero luego lo que es la operativa, la gestión de los grupos en el día a día, recae en las federaciones, ¿no? Y ahí, bueno, pues igual siempre resaltar y poner en valor el trabajo que hacen las federaciones en ese acompañamiento a los grupos de trabajo. Después tenemos durante todo el año lo que es el trabajo, ¿no?, por grupos, que es un poco, pues, todo lo que habéis comentado, ¿no?, los compañeros en vuestra exposición de trabajos. Grupos que, bueno, pues algunos se marcan objetivos más ambiciosos, otros empiezan, que es lo más habitual, sobre todo en grupos de iniciación, simplemente compartir conocimiento, compartir qué se está haciendo, pues en este caso en el área de vida de independiente. Y bueno, pues un poco ahí cada grupo va un poco de forma autónoma marcando sus objetivos. Es verdad que la tendencia es que si los grupos van, bueno, pues continúan en el tiempo y en diferentes convocatorias, al final, bueno, pues ya empiezan a plantearse elaborar determinados recursos ya concretos, pero bueno, ahí os dejamos a los grupos que trabajéis de forma totalmente autónoma. Y ya ponemos, pues, la guinda final del año y el cierre del año con este tipo de encuentros, como es el del día de hoy, con las jornadas de Desayunos con Talento. Hasta el año pasado eran jornadas presenciales que hacíamos, pero bueno, de momento estamos estos 2 años con este formato. Ejemplos de recursos que salen de Talento, pues aquí os pongo algunos ejemplos, ¿vale? Todos estos recursos se suben a CREA, la plataforma CREA. Para los que estamos dentro de Talento y en otros foros, es fundamental, es nuestra herramienta, ¿vale?, para poder subir no solo los recursos, que sí que, por favor, todos los que no estáis en CREA registrados, lo hagáis, porque creo que merece la pena. Es cuestión de contactar con Confederación si tenéis cualquier duda, pero bueno, sí os animo a que entréis, porque ya no solo lo que se hace en Talento, sino en general todo lo que estamos elaborando en todos los proyectos de Confederación se suben aquí, a este espacio. Y bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos de cositas, de recursos de gran valor que hay subidos ahora mismo en CREA, y que además, bueno, pues al ser creados, valga la redundancia, por profesionales expertos en parálisis cerebral, son recursos que están muy, muy dirigidos a nuestro colectivo y que son sobre todo replicables, ¿no?, en todas las entidades. Entonces creo que merece la pena que, si tenéis oportunidad, le podéis echar un vistazo. Tenemos también el blog de Talento, que igual, pues aquí van subiendo los grupos información de todo lo que van elaborando, también por, pues, si... Bueno, pues si queréis estar al día, ¿no?, de lo que van haciendo otros grupos, este también es el espacio donde compartimos los avances de los grupos. Valoraciones positivas este año, ¿vale? Se lanza siempre una encuesta al final de lo que es el curso del proyecto, y bueno, pues como veis, muy, muy, muy buenas valoraciones. De hecho, bueno, pues casi el 94% de las personas que han participado considera continuar, ¿no?, la siguiente convocatoria para el año que viene. Y bueno, pues aquí algún testimonio poniendo en valor, pues, sobre todo lo que os comentaba, ¿no?, la posibilidad de compartir, de estar con otros profesionales que tienen necesidades y situaciones parecidas. La casuística al final de nuestras organizaciones es muy, muy parecida,
y bueno, pues poder contar con otros profesionales como que se ponen muy en valor, ¿no? Y luego, bueno, pues nada, en cuanto a lo que es la convocatoria del año que viene, hasta la fecha hemos hecho convocatorias, salvo al principio que sí que eran, que duraban como dos ejercicios de anuales, digamos. Volvemos a hacer convocatorias que duran dos años, ¿vale? La próxima será 2023-2024, la lanzaremos para la segunda quincena de enero y la idea es que se ejecute desde febrero de 2023 hasta noviembre de 2024, ¿vale? En cuanto a otras novedades, destacar áreas que se van a incluir este año, que es la de ocio y turismo accesible, que esta sí que la tenemos segura ya, y otras que tenemos ahí en pendientes de valorar. Sí que vamos a ampliar también, en consecuencia, claro, el plazo para ejecutar los objetivos de trabajo. Hemos valorado que, bueno, pues que necesitáis más tiempo para poder trabajar con más calma los objetivos, para poder desarrollar un poco el trabajo con más tiempo, y es verdad que llegáis muy con la lengua fuera a este fin de curso, digamos, con las jornadas de desayunos con talento o cualquier jornada que venimos haciendo de exposición de trabajos y bueno, pues al final creo que es importante ampliaros ese tiempo, ¿no? Para poderle dedicar el espacio y el tiempo necesario a vuestros objetivos de trabajo. Los desayunos serán bianuales también y haremos un encuentro presencial en ese año valle entre un desayuno y otro, ¿vale? Retomando un poco esas jornadas que hacíamos antes, que los que ya lleváis tiempo en talento igual os acordáis de ellas y que bueno, pues sí que es algo que como que nos estáis demandando y sí que las retomaremos, ¿vale? Ya os digo, pues un poco intercalando los dos formatos. También haremos revisión de cómo vamos a difundir los recursos, que esto pues, lo vamos a trabajar comunicación y yo, porque es importante, ¿no? Dar el valor que tiene todos los recursos, hay que decir, no solo talento, sino todos los recursos que vamos generando en todos los grupos de trabajo. Y luego también la mejora en el seguimiento de objetivos. Hay grupos que les cuesta más un poco arrancar, el tener objetivos más o menos claros y demás. Y bueno, este año ya introducimos un cambio, una novedad que para mí ha sido muy positivo y yo creo que para los responsables de los programas de la Confederación creo que también, pues como es el caso de Lucía al final está llevando un programa que tiene todo al máximo que ver con vida independiente, entonces es muy positivo que ella pueda estar en vuestras reuniones de trabajo, en las reuniones de área, y que tanto ella como vosotros os nutráis, ¿no?, de forma recíproca de lo que se está haciendo en Confederación en materia de vida independiente, como que ella conozca lo que estáis haciendo vosotros en los grupos de trabajo. Entonces, bueno, esto se va de momento a mantener en el tiempo y creo que es algo pues, muy, muy positivo esa presencia, ¿no?, de los profesionales de la Confederación. Y no me enrollo más. Gracias de verdad por el tiempo que le dedicáis, porque sé que es complicado, porque sé que vamos todos con muchísima carga de trabajo y al final esto de estar en talento es un extra para todos y todas. Y bueno, pese a todo, bueno, estáis ahí trabajando y haciendo cosas muy, muy válidas, muy valiosas para el resto de las entidades. Y también pues dar las gracias a vuestras entidades, ¿no?, por permitiros participar en estos proyectos y en vuestros grupos de trabajo. Y yo no me enrollo más. Ya le dejo paso a Lucía. Y nada, Lucía, pues cuando quieras. Muchas gracias, Julia. nada, ahora continúo hablando, pero dejamos un poco al lado el proyecto Rumbo y me voy a centrar en qué es el movimiento de vida independiente para SPACE y qué tenemos que entender por vida independiente. ¿Veis el PowerPoint, ¿no?, que acabo de compartir? Se ve sí, bien, ¿no? Se ve vale. Perfectamente. Genial. Que no va. Vale, lo podemos resumir en tres puntos, lo que vamos a ver ahora, la importancia del empoderamiento,
cómo puede ser ese movimiento un derecho transversal para todas las soluciones habitacionales que tenemos en ASPACE y de qué manera podemos conseguirlo. Hay una frase que me gusta mucho y creo que encaja muy bien con lo que venimos trabajando este tiempo atrás o con lo que hemos visto en el Congreso, en la campaña y con lo que vamos a ver, bueno, y con lo que estamos viendo hoy. Son nuestras elecciones las que muestran quién somos realmente y mucho más que nuestras habilidades, de la escritora J.K. Rowling, que a lo mejor os suena de Harry Potter. Creo que esta frase define claramente nuestro yo decido. La introducción del movimiento de vida independiente tenemos que verlo como un derecho transversal a todas las personas con discapacidad, en nuestro caso a las personas con parálisis cerebral, en todos los contextos, consiguiéndolo a través del fomento al empoderamiento para el autogobierno personal, centrándonos en adaptar el modelo a las necesidades y las capacidades de las propias personas. La base de la vida independiente es colocar en el centro en el centro de nuestro sistema a las personas y adecuar las estructuras a las necesidades y capacidades. El proceso de cambio se produce como resultado de la unión de factores donde la formación y el autoconocimiento empujan a la transformación, ya sea cultural, física o social. El proceso de empoderamiento ha de involucrar a todos los perfiles, ya sean personas con parálisis cerebral, a las familias, a los equipos profesionales, etc. Todos tenemos que interiorizar las ventajas de un sistema centrado en las capacidades, en el fomento de la toma de decisiones y en el autogobierno. Tenemos que tener siempre presente... Uy, no sé si me he pasado de... Ah, no, sí, está bien, perdón. A ver, se ve un poco pequeñito, ¿vale? Pero como luego os lo va a pasar Julia y os lo voy a ir contando todo, aunque sea vea un pequeñito, es que no me entraba, ¿vale? Os lo voy a ir contando todo. Tenemos que tener siempre muy presente tanto el artículo 19 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, dedicado a vivir de manera independiente y a ser incluido en la comunidad, como el artículo 3 de la Ley General de Discapacidad, que también hace referencia a la vida independiente, a la autonomía personal y a la libertad de tomar sus propias decisiones, entre otros. Para nosotros, para el movimiento ASPACE, la vida independiente y la promoción de la autonomía no es solo la regulación de una determinada figura jurídica o la solución habitacional, sino que nosotros vamos más allá. Es la adaptación del propio modelo de las necesidades a las necesidades y a las demandas de las personas con parálisis cerebral. Me repito con lo que he dicho antes, ¿vale? Pero creo que esta frase tiene que quedarnos grabados a fuego, ¿vale? Creo que es muy importante porque ahí es donde está el clic de la diferencia para nosotros en el modelo. El modelo de vida independiente es un proceso en el que para que sea esencial para la inclusión efectiva, para que la... Me repito, ¿vale? Que me estoy trabando yo sola. El modelo de vida independiente es un proceso que para que sea esencial para esa inclusión de las personas, para que sea efectivo, se trata de un cambio, ¿vale? Y ese cambio se culmina a través de la planificación centrada en la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que las propias personas son las que dirigen sus proyectos de vida, gracias a los apoyos instrumentales y a los apoyos humanos que necesitan para el desarrollo, para su desarrollo vital. Así pues, los servicios residenciales, los pisos tutelados y los programas de vida independiente han de convivir todos juntos para dar cobertura a las diferentes capacidades y necesidades de las personas. No consiste en la eliminación de ningún tipo de servicio, sino en la transformación cultural y o física para el fomento de la vida independiente y para el desarrollo del proyecto personal. De esta manera, creo que los servicios residenciales son necesarios para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Sin embargo, desde Confederación ASPACE creemos que es importante que, en medida de lo posible, vayamos poco a poco flexibilizándonos para conseguir que los centros y también los profesionales vayamos respondiendo a los deseos y preferencias de las personas con grandes necesidades de apoyo. En definitiva y en resumen de todo esto que os acabo de decir, se trata de elaborar trajes a medida para cada una de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, que definan a sus necesidades de apoyo
y se realicen los ajustes en la atención que reciben para respetar tanto su toma de decisiones como sus derechos. Y ahora me diréis, estupendo, ¿cómo lo llevamos a cabo en las entidades? Antes de contaros qué necesidades hemos detectado para llevarlo a cabo y cómo lograrlo, os voy a poner un vídeo que seguramente algunos de vosotros ya habréis visto, que se grabó para el Congreso en Abapace, pero viene muy al hilo de todo esto que estamos viendo. Os voy a dejar de compartir la pantalla del PowerPoint y mi compañera Olga os va a compartir el vídeo. No sé si... Olga, ¿me oyes? Sí, estoy en ello. Hola, me llamo Yuser y vivo en la residencia de Abapace. Para comunicarme, tengo tres sistemas de grid, tres sintetizador, un comunicador con sistema Bliss y comunicación bimodal. Este es Javi, es una de las personas de apoyo que me acompaña en mi día a día y garantiza mi proyecto de vida. Él es quien me apoya con mis sistemas de comunicación. También me hace preguntas cerradas, que es lo que llamamos comunicación bimodal. Si estoy de acuerdo en algo, subo los hombros y bajo la cabeza. Para decir que no muevo los ojos y la cabeza hacia la derecha. Mi Abapace me apoya a tomar mis propias decisiones. Josep, me estabas diciendo algo del armario. ¿Es una camiseta? ¿Es esta camiseta? No. ¿Esta? No. ¿Es un pantalón? ¿Estás pidiendo un pantalón? No. ¿Me lo puedes decir con el comunicador? Sí, perfecto. ¿Esta fila? ¿Esta fila? ¿Esta fila? ¿Alimento? ¿Casa? ¿Calle? ¿Cuerpo? ¿Ropa? ¿Esta página? ¿Este lado? No. ¿Este lado? Sí. ¿Aquí arriba? No. ¿Aquí abajo? ¿Sábana? ¿Manta? ¿Toalla? ¿Bañador? ¡Ah! Que hoy tienes piscina, ¿verdad? Ay, perdona, tienes razón. Pues nada, ¿este? ¿Te parece bien? Sí. ¿Lo guardamos en la mochila? Perfecto. ¡Hombre! ¿Qué tal, Josep? Hola, Javi. Buenas. ¿Te toca la piscina, Josep? Sí. ¿Quieres entrar en el agua? Vale, perfecto, pues lo hago en esa, ¿eh? Vale, con la cámara te llamo. Venga, hasta luego. Josep, ¿trabajamos un poquito de movilidad y relajación? ¿Parece bien? Sí, pues vamos a empezar. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te apetece hacer algo? ¿Esta fila? ¿Esta fila? No. ¿Esta fila? Sí. ¿Tierra? ¿Vehículo? ¿Objeto? Objeto. ¿Esta página? ¿Paso? ¿Esta página? ¿Este lado? No. ¿Este lado? Aquí abajo, lavadora, microondas, televisión. ¿Quieres ver la tele? ¿Te apetece continuar el pleno que estaba haciendo el otro día? Sí, perfecto. Te lo dejo aquí. Si necesitas cualquier cosa, me avisas. Perfecto, que disfrutes. Luego nos vemos. Chao. En Abapace, siguiendo el modelo de planificación central de la persona, empleamos el apoyo activo para que las personas tengan la máxima participación en la ejecución de las decisiones que toman. Este es el ejemplo de Yusef y de nuestro acompañamiento diario para que las personas alcancen la mayor autonomía posible hacia una vida independiente. Gracias, Olga, por compartírmelo.
Nada, en relación al vídeo, seguro que se os vienen a la mente acciones que hacéis o que se pueden hacer en los centros. Lucía, perdona, el micro, que es que lo tienes arriba. Que me lo subo para arriba, perdonar para beber. Disculparme. Nada, en relación al vídeo, seguro que se os vienen a la mente acciones que hacéis o que se pueden hacer en las entidades o en los centros que vienen encaminadas hacia esa transformación de la que os estoy hablando. He preparado una pequeña dinámica para que hagamos ahora rápida, en la que os voy a compartir un Jamboard. Nada, veréis en el título que son acciones que se hacen en las entidades relacionadas con el movimiento de vida independiente. Os comparto el enlace en el chat, si me deja. Vale, nada, cuando abráis el algunos no sé si conocéis el Jamboard, si no os lo explico rápidamente. Nada, cuando lo abráis vais a ver unas pequeñas notas adhesivas de color azul. Si la clicáis podéis editar encima de ellas. Si no, con el botón derecho podéis duplicarlas para generar más notas adhesivas. Y si no, en el menú que hay en el lado izquierdo, se puede, en donde pone nota adhesiva, que es el cuarto, se pueden generar más notas. Nada, he pensado una dinámica para despejarnos un poco y activarnos un poco, ya que lleváis mucho rato escuchando y demás, y así creo que nos viene bien para despejarnos un rato. Nada, 10 minutos para que penséis en acciones relacionadas con el movimiento. Si tenéis alguna duda, me decís.
Vamos terminando. Nada, os voy a compartir si lo que vais terminando el Jamboard para que vayamos viendo entre todos lo que habéis generado. ¿Lo veis? Sí. Vale. Nada, solo quería que pensarais en acciones o actividades que se realicen con movimiento, ya que a veces cuando se habla del movimiento de vida independiente, a veces genera un poco de vértigo, pero es todo lo contrario, es ponerle nombre a lo que ya estáis haciendo. A ver, yo creo que aquí hay mucha gente que ya trabaja en el movimiento de vida independiente, pero hay entidades en las que a veces cuando se les habla del movimiento de vida independiente les echa un pelín para atrás porque se piensan que las personas con grandes necesidades de apoyo a lo mejor no pueden, y creo que la gente que estamos aquí, la gente que ya estamos trabajando en ello o las que estáis ya trabajando en ellos, que sois sobre todo la gente que estáis en las entidades, tenéis que demostrar que no, que es todo lo contrario, ¿no? Porque ya estáis ahí vosotros de referencia y de ejemplo para demostrar que no se puede. Y aquí un montón de ejemplos que habéis puesto de cosas que ya se están haciendo, ¿vale? Ya estáis rodando y ya hay materia de ejemplos de ello. Entonces, un poco lo que venimos a demostrar es eso, ¿no? El que todos podemos ser independientes solo es cuestión de oportunidades y de apoyos. Y es un poco lo que ha contado también antes Nacho y Andrea, ¿no? Que todos podemos ser independientes, ¿no? Me voy a repetir con lo que ha dicho Nacho, pero que era un poco lo que quería reflejar con esta dinámica, ¿vale? Que luego os la ordenaré por áreas y os la descargaré en PDF por si la queréis con el tema de material. Si veis que está un poco chiquinino, voy a ir abriendo algunas para que las veáis. Nada, habláis de un montón de cosas que se hacen, toma de decisiones, preguntar por la ropa que quieren ponerse, en especial cuando salen a ver a la familia, participación en los entornos naturales, generar la cultura de la persona como centro de nuestro trabajo. Se pregunta a la persona en las decisiones del día a día, participación en la persona en las reuniones y programación de la valoración de su programa. Genial. Aquí está. Las personas con grandes necesidades de apoyo cuentan un lenguaje corporal para la participación en el entorno y toma de decisiones. Acudir todos y todas es que está muy chiquinino, voy a hacer grande. Incluir a todos y a todas y fomentar su participación independientemente de los niveles de apoyo. Sesiones de tratamiento y de terapia ocupacional para mejorar sus OBDs, tanto individualizadas como en grupo, para mejorar la calidad de vida. Y tantas como habéis puesto, ¿vale? Pues era un poco demostrar eso que os acabo de decir. Dejo de compartir para volveros a compartir el PowerPoint y seguir con lo que estamos trabajando. Que no lo veía. ¿Lo veis, no? Sí. Es que a veces me tarda en cargar. Es por eso, perdonarme. Nada, pero no me va. Estoy intentando ahora. Nada, al hilo de todo esto que acabamos de ver en la dinámica y con todo lo que os estamos contando, para ir finalizando, el movimiento de vida independiente ha de incluir las preferencias y deseos de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo para la participación de actividades, ya sean grupales o individuales, desarrolladas dentro o fuera de la organización, incluidas las relativas a lo sociocultural o lo recreativo. Aunque ya lo habéis contestado lo he visto ya en el Jamboard, a mí me surge también lanzaros al aire la pregunta, ¿vale? No sé si en las entidades, cuando hacéis la programación anual o semestral de actividades, hacéis asambleas con las personas y consensuáis las actividades que vais a hacer dentro de las actividades que vais a hacer en el centro con ellos, para ver qué interés tienen o si les gustan más unas que otras. No sé, lanzo así un poco, si alguno me queréis contestar cómo lo hacéis. Porque he visto que en el Jamboard ponéis algo, no sé si lo hacéis todos así o no. Bueno. Lucía, a no ver. No te veo, no sé quién eres. Soy Nacho. Ah, vale, Nacho. Es que yo tampoco te veo porque como tengo lo de...
la presentación no veo, ¿no? Pero bueno, yo lo que he puesto, aquí acostumbramos a desde hace unos años, ¿no? Todo lo que es la programación y la valoración de los programas individuales, tanto el planteamiento de objetivos como el horario de actividades que luego se descuelga del programa, todo está consensuado con la persona. De hecho, se identifica qué objetivos en su plan los ha pedido ella misma, qué objetivos los solicita o los propone la familia y qué objetivos se derivan de una valoración técnica. Y eso está supeditado siempre a la aprobación final de la persona, ¿no? Nosotros le llamamos a esto, ellos acaban validando su plan personal, ¿no? Sí, sí. Entonces son reuniones conjuntas en las que el equipo técnico está también con la persona. Cuando la persona no, digamos, tiene capacidad para estar en la reunión y entender, tratamos de hacerlo en un lenguaje sencillo, pero todos sabemos que hay personas que es difícil que puedan comprender los objetivos. Entonces lo que trabajamos mucho es con representación, ¿no? ¿Quién representa a la persona? Entonces hay veces que es la misma familia o hay veces que que un compañero, ¿no? Trabajamos mucho la representación de compañeros o familia, muchas veces pensamos en padres, pero también incluyo hermanos y hermanas y eso, ¿no? Entonces, la presencia de la persona siempre se trata de garantizar en todas las sesiones de valoración y programación. Y es muy importante el mero hecho de que esté ahí presente, aunque sea una persona que no tiene capacidad de comprender lo que se está diciendo, está presente y a su lado está alguien que sí que la va a representar, ¿no? Entonces, se plantean las cosas de otra manera. Mi experiencia a nivel profesional es que se plantean las cosas de manera distinta, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿no? Pero lo tienes, está la persona delante y se plantea de otra manera y tiene la oportunidad de plantear sus cuestiones, ¿no? El tema de la representación creo que es algo que tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? Porque es complejo, pero el grupo de autogestores de aquí, de la entidad, decidió que era la mejor manera y entonces siempre ellos mismos eligen a una persona que consideran que entiende bien a la persona a representar, que conoce sus necesidades, que sienten que hay sintonía, ¿no? Y proponen representantes para los compañeros que no pueden elegirlo por ellos mismos. Entonces son prácticas que son muy mejorables porque hay veces que es difícil, pero vamos, un poquito vamos en esa línea. Vale, es que como también justo salió en el Jamboard, pues eso se me había ocurrido preguntaros que si hacéis algo así parecido o solo ha sido propuesta o cómo era. Solamente era por... Dime. Preguntar a Ana. Dime quién eres, porfi, porque Sara, es que no os veo. Soy Sara de Aspace Ávila. Hola, Sara, dime. Vale, al hilo de lo que ha dicho Nacho, me gustaría preguntarle cómo solventan ellos, a lo mejor, porque nosotros, iniciándonos y sí que trabajamos un poco en esa línea, puesto que nuestros usuarios, el 100% que tuvisteis la oportunidad de hacer ayer. De conocernos, Lucía y Beatriz, que anda por ahí, visteis que nuestros grupo de chicos es todos gravemente afectados y plurideficiencias, o sea, pluridiscapacidades. Entonces, sí que nos vemos día a día en la tesitura con muchos de ellos de que efectivamente ponemos un personal de referencia, ponemos a la familia, a la persona y logopedas, bueno, sí que equipo multidisciplinar. Pero nos vemos en muchísimas situaciones que la persona de referencia, incluso casi todo el profesional del centro, no vemos esos objetivos de la misma manera que la familia, siempre pensando en la persona, claro, que está presente. Pero entonces llegamos a esas como confrontaciones, ¿sabes? Que no sabes, al final la familia lo ve de una manera, nosotros lo vemos de otro, la familia muchas veces pierde de vista a la persona. Entonces, al final, ¿cómo? Esa toma de decisión, ¿cómo se hace? En aquellas personas que no tienen la capacidad de decidir como tal o entendimiento, como comentaba Nacho. Entonces, ahí es donde nos vemos muchas veces que nos quedamos y cuál es la toma de decisiones, qué
que pesa más? ¿Cómo haces? Esa es mi preguntilla, a ver si alguien me puede ayudar, porque ahí es donde siempre nos quedamos como atascados en la toma de decisiones de personas realmente afectadas, como es nuestro caso, sin más. Bueno, tengo una fórmula mágica que la tengo patentada y no la puedo decir pública. ¿Qué va? Es broma. No, es difícil. Lo que dices es la situación que se suele dar, ¿no? Que cada uno tenemos una visión de la persona desde un punto de vista y lo que realmente hay que hacer es poner en el centro a la persona, ¿no? Muchas veces los objetivos que planteamos, a lo mejor lo que digo suena un poco raro, ¿no? Pero están alejados de la persona. Y lo hacemos nosotros y lo hacen las familias. Y hay veces que dicen, ostras, es que yo veo esto. Pero luego el impacto en el día a día, en la realidad, es un ejercicio de no sé si de humildad profesional o de la familia. Cuando nos plantea algo, hay una motivación detrás siempre, ¿no? Si plantea un objetivo es porque hay una preocupación, hay una ilusión, hay un deseo, hay algo que no tienen resuelto. Entonces, se trata de formar un equipo y decir, estamos aquí 4 personas para programar el trabajo que se va a hacer con una de ellas, ¿no? O 5 personas, y somos un equipo, no somos el técnico de área, la madre, el otro técnico, la persona de referencia. Muchas veces lo primero es hacer equipo y dejar claro cuál es el fin de esa reunión, ¿no? El fin de la reunión es lograr objetivos significativos, ¿no? Hechos significativos para la persona que está allí. Y que la representamos por los diferentes roles que tenemos, pero el único resultado positivo es que todos compartamos la información necesaria para establecer hechos significativos para esa persona. Si yo al final el objetivo es colar mi visión o poner mi objetivo, que lo tengo yo muy claro, pero nadie lo comparte, vamos a hacer un programa que va a ser una suma de objetivos a modo de quesitos del trivial, pero no va a ser un programa integrado, ¿no? Con lo cual nos pasa lo que nos pasa, que a veces conseguimos cosas que la familia no valora, o la familia pide cosas que nosotros no respondemos, o da valor a cosas que nosotros no le damos importancia. Y eso al final son indicadores de que ese equipo no se ha logrado cohesionar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante definir para qué nos reunimos, poner la persona en el centro, o sea, decir, cada uno llevamos una opinión, pero aquí no podemos perder en todo momento el foco de que lo que se plantee tiene que ser relevante para esa persona. Y practicar, y a base de tener reuniones de este estilo, con ese enfoque, no de confrontación, no ponernos unos frente a otros, sino al lado de ella, al lado de la persona, y mirarla siempre, se consigue consensuar cosas que al final son más importantes y más relevantes que a lo mejor la idea que cada uno llevábamos antes de la reunión. No sé si te contesto, pero va un poco por ahí. Sí, más o menos sí, y efectivamente es un trabajo conjunto y sí, más o menos. Pero bueno, que aún así al final se dan situaciones reales, porque muchas veces nosotros no es como entidad o como pues el ir a la piscina con hidroterapia, con chicos con grandes necesidades, para nosotros supone, por ejemplo, ser complejo en el sentido de manos, recursos humanos y demás. Y nosotros lo vemos potente para esa persona y sabemos que es bueno, pero te encuentras... Ah, no, es que está muy fría, mejor no, dejarla, ¿para qué? ¿Sabes? Te encuentras con eso que dices, pero si yo tengo en medio a la persona y la piscina, el hidro con la fisio es potentísimo y no. Y te encuentras y le haces razonar y... ¿Me entiendes? Que nosotros como entidad diría, ah, pues fenomenal, una mano menos, entiéndeme, de comillas. Pero en este caso no, y le hacemos entender y te encuentras ahí que dices, bueno... Entonces, te entiendo que es un trabajo de equipo y a lo mejor ahí es más trabajar con la familia que con el chico, o primero con la familia y luego ya pasar a los planes, pero sí, más o menos estoy de acuerdo, sí, te entiendo. Bien, yo creo que también el transmitir por qué va a la piscina, por qué planteamos que vaya a la piscina, transmitirle claramente los objetivos, lo que se puede lograr y lo que no, y poner eso en su justa medida, a lo mejor puede ayudar, no lo sé, ¿eh? Después, por dar una idea. Muchas gracias.
Vale, ya queda muy poquito, ¿vale? Y luego empezamos ya con la ronda de preguntas, por si tenéis. Son las demandas, las soluciones que hemos ido recopilando para poder lograr que el movimiento se haga visible en el movimiento bien independiente de las entidades. El que os acabo de comentar. Luego también no se nos olvida que está claro que para llevar a cabo una vida independiente para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo es necesario garantizar la sostenibilidad de las entidades de atención directa para seguir transformando sus servicios y promoviendo la participación de estas personas en todos los ámbitos de su vida y para superar la crisis económica agudizada por el contexto socioeconómico nacional y mundial en el que nos encontramos. También es fundamental incorporar el enfoque social de derechos a todos los niveles. Es un cambio de paradigma, es una mirada nueva hacia las personas con parálisis cerebral. Es un modelo que pone a las personas como protagonistas de sus propias vidas a través de la toma de decisiones. A tal fin de que las estructuras organizativas se van flexibilizando para adaptarse a las necesidades de las personas. El enfoque social es como un paraguas que recoge el movimiento de vida independiente, ¿vale? No hay que verlo como dos movimientos diferentes, sino que uno está dentro del otro. Además, también es necesario reconocer y normatizar la figura del asistente personal como figura de participación ajena a cuidados y terapias y al hogar, y facilitar el acceso a esta figura a toda persona que lo necesite. Solo así se articulará la participación social de forma diferenciada de la prestación de apoyos de las actividades de la vida diaria. Por otro lado, desde el movimiento ASPACE creemos que el reconocimiento de la comunicación aumentativa y alternativa como herramienta de comunicación válida en cualquier contexto social y debe de ser prioritario como forma de impulsar su autonomía personal y su autogobierno. Y nada, por último, consideramos que ha de implantarse tanto formaciones y acciones de sensibilización social relacionadas con el movimiento para favorecer la inclusión. Como resumen de todo lo que os hemos contado, todos los que hemos hablado hoy, era solo por haceros partícipes y que vierais que cómo vemos nosotros lo trascendental que es ir dando visibilidad al movimiento de vida independiente a través de la filosofía ASPACE. Muchas gracias y ya dejo de compartir y ya he hablado un montón hoy. Nada, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta para cualquiera de todos los que hemos hablado hoy. No. Vale, pues no sé, pues se daría por finalizada el encuentro del área de vida independiente, si no tenéis ninguna duda. Bueno, yo solo quiero añadir un poco lo de antes, ¿vale? El agradeceros a todos la participación, el ver también personas con parálisis cerebral en este taller, que veo a Rosa por ahí, no sé si hay alguna persona más, y bueno, está genial que estés también aquí en estos foros, que nos escuchéis y también me encantaría escucharos, porque al final estamos hablando de vosotros, de vuestra vida y de poder fomentar que tengáis una vida digna y plena de derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias Rosa también, porque te veo a ti, ¿eh? Solamente no sé si hay alguna persona más, como está todo el mundo con las cámaras apagadas, pero bueno, que nada, simplemente gracias a todos por los trabajos expuestos hoy y por la participación. Y nada, pues como decía Lucía, si no tenéis así ninguna pregunta, damos por concluido el taller. Vale, gracias a todos y que tengáis buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias.